Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Foujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All, All for One, Teorías, buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como ¿Qué hubiera pasado si Izuku se enamoraba de Mirko? O Chasinger su traducción al español persiguiendo al conejo. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Ollie's Writing. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Magero Academia así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 20. Izuku miró a su alrededor y comenzó a procesar todo lo que era inmediatamente visible para él. Varias cosas llamaron su atención, pero la más apremiante fue el humo negro en la distancia, acompañado por el olor a fuego. Eso fue acompañado por los fuertes ruidos de revoluciones, arranques y chirridos cuando él y Mirko se acercaron. Solo pudo comparar el ruido que vagamente reconoció con varias herramientas eléctricas encendiéndose al mismo tiempo. Cuando volvió a escuchar un grito seguido de un ruido sordo, siguió a Mirko lo mejor que pudo. Incluso con su mayor velocidad y el uso de Kirk, ella todavía estaba bastante por delante de él. Sin embargo, después de un solo parpadeo, de repente estaba justo frente a él mientras lo obligaba a tirarse al suelo. Sus sentidos cobraron vida cuando notó que una hoja de sierra eléctrica cobraba vida y se deslizaba por el espacio que su cabeza había ocupado un momento antes. Sintió un ligero dolor en la espalda cuando se estrelló contra el suelo, pero sus ojos permanecieron enfocados en la hoja y la rastrearon hasta el cuerpo de una criatura con la que estaba terriblemente familiarizado. Un Nomu, pero ¿por qué están aquí? Eso solo puede significar que la liga nos está atacando, pero pensé que habían perdido su liderazgo en Shigaraki. Espera, pensé que se suponía que debíamos estar a salvo aquí. ¿Cómo nos encontraron los villanos aquí? Izuku disparó sus pensamientos y preguntas cuando Mirko lo tiró hacia atrás mientras recuperaban el equilibrio y se enfrentaban al Nomu. Habla más tarde, pelea ahora de Kiu. Podemos resolver todo eso más tarde, por ahora todo lo que importa son dos cosas. Uno, estamos bajo ataque. Lidia con eso. Dos, necesitamos proteger a todos los que nos rodean, no nos sabemos quién está herido o no. Tampoco sabemos cuántos enemigos están presentes, ellos tienen la ventaja. Dijo Mirko. Izuku asintió con la cabeza y se calmó. Después de Osu y todo lo que había pasado, habían discutido juntos, y luego con la policía, la naturaleza de los Nomu. Es posible que en algún momento hayan sido humanos, pero con todas las modificaciones y drogas colocadas en sus sistemas para convertirlos en Nomu, se los consideró más allá de la captura. Izuku reforzó sus nervios tal como lo había hecho en Osu, y compartió brevemente un asentimiento con Mirko. Bajó y disparó entre las piernas de la criatura. Se volvió para seguirlo e Izuku supo que su distracción había tenido éxito. Black Whip salió disparado y atrapó tantos brazos de herramientas del Nomu como pudo. Con toda la atención de las bestias en Izuku, no tuvo tiempo de entender por qué de repente ya no podía ver. Izuku contuvo su pequeño impulso de vomitar mientras miraba a Mirko aplastar su cerebro expuesto y luego tratar de sacudir su pie para limpiarlo. Definitivamente hubo un grito antes, necesitamos encontrar de dónde vino y ayudar a quien sea que esté en problemas. Izuku asintió y apartó la mirada del gnomo muerto mientras continuaba adentrándose en el bosque junto a Mirko. No habían viajado más de 100 pies antes de que Izuku escuchara un chapoteo húmedo cuando bajó. Buscó la fuente y tuvo que luchar contra su sorpresa cuando había pisado un charco de sangre. Sus ojos lo siguieron rápidamente para ver el rostro sin vida de Rabdol en el suelo del bosque, con un corte que brotaba sangre de su cabeza. Casi se giró para mirar hacia otro lado antes de que Mirko pusiera una mano en su hombro. Izuku no podía moverse ni apartar la mirada de Raudol, pero se sintió más tranquilo cuando Mirko lo sostuvo por el hombro. Respira y concéntrate, te entrené para cosas como esta. Cuando estés en una situación de emergencia, apaga las emociones lo mejor que puedas y concéntrate solo en los detalles. Estás perdiendo el enfoque debido a toda la sangre, mira más de cerca. Puede parecer mucho, pero eso se debe principalmente a que es por una herida en la cabeza. Sangran rápido, pero la sangre es menos espesa. La mayoría de las veces la herida no es tan grave como la sangre parece. Mirko se inclinó hacia Ratoye después de soltar el hombro de Izuku. Cuando movió suavemente al otro héroe, Izuku escuchó un gemido, un profundo suspiro de alivio y lo dejó porque el héroe estaba vivo. Izuku vio a Mirko golpear contra su armadura de placa lateral y recordó que en realidad era una herramienta de apoyo. Tocó otra pequeña sección en el dispositivo con la etiqueta número 1 después de que la placa se abriera. Desde adentro, agarró un frasco pequeño, casi del tamaño de un frijol, y cuando salió, Izuku lo vio expandirse al tamaño normal de un frasco de crema. Mientras estaba intrigado, Izuku guardó sus preguntas mientras observaba a Mirko abrir el frasco y aplicar una crema de color marrón blanquecino en la herida de Rawdolly. Solo pasaron unos momentos antes de que el sangrado se detuviera y ella ya se veía menos pálida a sus ojos. Necesitamos llevarla de regreso al campamento principal, ahí debería ser hacia donde se dirigen todos. También puede actuar como nuestra base de operaciones mientras tratamos de entender qué está pasando aquí. Mantén tus sentidos despiertos y avancemos por ahora, tú llevas a Ragdoll. Los protegeré a ambos mientras nos retiramos por donde vinimos. Avanzar probablemente solo nos adentrará más en territorio enemigo, y con un camarada herido no es algo que podamos arriesgar. Izuku asintió junto con las palabras de Mirko mientras ella se hacía cargo de inmediato. Había disfrutado el tiempo que ella le había dado para liderar y crecer durante sus patrullas juntos, pero también disfrutó esto. A pesar de las circunstancias en las que se encontraban, Izuku encontró un poco de alegría al ver un nuevo lado de Mirko. Ella cargó hacia adelante, con la cabeza en alto y la gran sonrisa que él solía mostrar en su rostro. Izuku había llegado a entender del tiempo que pasó con ella y de conocerse varias cosas sobre Mirko. La más destacada ahora era que su sonrisa se parecía mucho a la sonrisa de Olmigd. Sí, disfrutaba las peleas, lo haría y podría enfrentarse a los mejores, pero la sonrisa era más que eso. Para ella era una autopromesa de enfrentarse siempre a sus enemigos y no mostrarles miedo, pero también actuó como una forma de reprimir cualquier miedo que pudiera estar sintiendo. Se tomó un momento para calmar cualquier temor o duda persistente y puso su propia sonrisa tal como Olmig le había enseñado. Ahora era el momento de dejar de lado sus propios deseos y concentrarse únicamente en todos los que estaban a su alcance. Con un movimiento rápido, cambió la muñeca de trapo a su espalda y la aseguró con Black Whip. Si la situación lo requería, al menos podría defenderse de esa manera. La carrera de regreso al campamento se sintió horriblemente larga y terriblemente corta. Izuku miró a su alrededor constantemente en la más alta vigilancia. Ni él ni Mirko se toparon con nadie ni con nada más mientras se dirigían rápidamente al campamento. Una vez que el campamento estuvo a la vista, resultó estar en peores condiciones que el bosque. Izuku rápidamente vio a sus maestros héroe involucrados en peleas contra varios villanos diferentes en el espacio abierto. Black y la Aseread estaban enfrentados con dos enemigos diferentes y rodeados por un anillo de fuego. Mandalay y Tijer estaban en una pelea de miradas contra otros dos villanos. Izuku quería gritar y preguntar por qué nos movían o contraatacaban. Sin embargo, una vez que abrió la boca, vio el cuerpo inconsciente de Pixie Bob debajo de uno de los pies de los villanos. Miró hacia Mirko para hacerle una pregunta antes de ver que ella ya se había movido y se había escondido detrás de los villanos en cuclillas. Se planteó para saltar en el momento en que se le presentó una oportunidad. La oportunidad llegó cuando el villano, con el pie sobre Pixie Bob, levantó tanto el pie como el arma para burlarse de los otros héroes. Mientras estaba distraído, Mirko apareció y golpeó sus piernas antes de que una patada aterrizara en su plexo solar. Sin aire en su sistema, el villano jadeó y tosió por aire mientras el otro se retiraba sin dudarlo. Izuku corrió hacia Mandalay y Tijer para entregarles a Rabdori. Una vez que la bajó, ambos movieron hacia su compañero de equipo, pero nunca apartaron la vista del enemigo que tenían delante. Cuando Izuku cruzó los ojos con Mandalay, pudo ver el alivio en sus ojos de que sus compañeros de equipo todavía estaban vivos y bien. Mientras miraba más profundamente, vio una profunda mirada de dolor apretando su corazón. De repente, Clarity se apresuró a través de Izuku cuando escuchó un gran ruido parecido a una explosión en la distancia cuando sintió que la tierra temblaba ligeramente bajo sus pies. Se dio la vuelta y se enfrentó a la montaña lejana mientras su propio temor se apoderaba de él. Sus ojos se movieron rápidamente y pasaron a varios otros, incluidos algunos de sus compañeros de estudios y compañeros de clase. Lo que no pudo encontrar fue un par de ojos enojados y descontentos pertenecientes al joven Kota. Ya cenamos antes de que comenzara el evento. De las pocas veces que seguía Kota por detrás para aprender más, probablemente esté en su lugar secreto. Eso está muy cerca de donde vino ese gran ruido. Mandalay probablemente esté pensando en él, todos ya estamos separados, pero probablemente no pueda luchar con toda su fuerza mientras se preocupa por él. En serio, quiero ayudar, pero siento que no sería de ayuda aquí. Sin embargo, lo que puedo hacer es tratar de encontrar otros estudiantes en el bosque y hacer lo que pueda allí. Más importante es mantener la moral de los héroes aquí y luchar al máximo. Con Mandalay preocupado por Kota y los profesores preocupados por sus alumnos, no pueden luchar al máximo. Izuku concluyó sus pensamientos mientras retrocedía y miraba brevemente a Mirko. Se dio cuenta de que ella reconoció la mirada en sus ojos, pero no dijo nada. Mandalay. Sé dónde está Kota, iré y lo traeré sano y salvo, lo prometo. Aizawa-sensei, Vlad-sensei, ayudaré a todos los que estén atrapados en el bosque que pueda y los enviaré de vuelta por aquí. Por favor confía en mí, haré todo lo que pueda. Izuku cargó su Kirk cuando la electricidad surgió a su alrededor antes de dispararse al bosque. Mi gorilla espera, no. Izuku perdió las palabras de Aizawa mientras se adentraba en el bosque, pero escuchó brevemente algunos gritos entre su maestro y Mirko. Irrumpiendo a través del bosque, se dirigió hacia donde sabía que estaba Kota y hacia donde había venido el ruido. En el camino buscó a alguien más, pero no encontró a nadie mientras continuaba hacia la montaña. A todos los estudiantes de las clases 1-A, 1-B, nos encontramos en una situación de emergencia y bajo el ataque de los villanos. Con la autorización y el permiso de todos los héroes presentes, por la presente se les otorgan todos los derechos para usar sus Quirks y luchar contra el villano solo pelee si no hay otra opción disponible e intente regresar a la cabaña central si es posible. Izuku se tropezó levemente por la voz de Mandalay en su cabeza, pero se estabilizó y mantuvo su ritmo en la parte superior. Velocidad hacia la montaña. Una vez que estuvo en la base, escuchó otro fuerte ruido parecido a un explosivo cerca de la cima de la montaña. Aumentó su kirka al 15% inconscientemente y no tuvo tiempo de procesar que no sintió tensión mientras ascendía. En el momento en que llegó a la cima de la montaña, Kota apareció en su vista, al igual que el enorme brazo que parecía haber sido cincelado en la roca chocando contra el niño. Izuku se movió más rápido que nunca cuando derribó a Kota y ambos rodaron juntos a varios pies del puño. Cuando Izuku lo vio hundir la tierra debajo de él y escuchó un crujido demoledor no muy diferente a un trueno, se dio cuenta de que el ruido y el temblor que había sentido eran del hombre que tenía delante. Un profundo abismo de inquietud se instaló en su estómago cuando vio al villano que estaba frente a él. Es un giro del destino demasiado cruel. Izuku pensó al reconocer al villano frente a él. Por las lágrimas de Kota que corrían por sus ojos y la falta de repugnancia por la cercanía de Izuku, Izuku se dio cuenta de que él también lo estaba. Sabía que reconoció la historia de los padres de Kota cuando Mandalay se la contó, pero la había buscado después para refrescarse con la historia. Pequeños ojos negros, cabello rubio, corto y puntiagudo y una cicatriz ganada por la pérdida de su ojo izquierdo. Este hombre es definitivamente el que mató a los padres de Kota, el villano de Kir de aumento de fuerza, muscular. Izuku respiró hondo antes de estabilizarse y sostener a Kota cerca de él. Kota, entiendo, lo hago, pero necesito que te concentres y me mires. El niño logró calmar sus lágrimas y miró hacia Izuku, quien mantuvo sus ojos enfocados en el villano que quitó el primero del suelo y se acercó a Izuku. Quédate detrás de mí, Kota, a unos 20, 30 pies. No te acerques ni vayas más lejos. No podemos arriesgarnos a que regreses al campamento y te encuentres con otro villano. No te preocupes, no lo dejaré pasar. Te protegeré pase lo que pase. Izuku dio sus palabras y el joven asintió antes de correr detrás de Izuku e hizo lo que le pidió. Oh, oh, aquí estaba divirtiéndome tratando de matar al niño. Sin embargo, parece que realmente puedes defenderte. ¿Me darás un desafío decente? Estoy empezando a emocionarme, es posible que deba cambiar mi ojo. Izuku escuchó al villano murmurar hacia sí mismo cerca del final, pero también se dio cuenta de algo cuando se dirigió directamente a él. El villano que tenía delante no tenía el mismo tipo de presión o presencia que tenía Stein. Probablemente sea mucho más fuerte solo por su Kirk, y yo estoy completamente solo sin respaldo. Pero no es lo mismo, me temo, pero la presión no es la misma. No hay razón ni convicción detrás de su destrucción, lucha porque quiere, por diversión puedo hacer esto, no sé cómo, pero se me ocurrirá algo. Puedo hacer esto. Izuku decidió no responder al villano y cargó hacia adelante mientras lanzaba un puñetazo directo a la cara del hombre con una velocidad cegadora. Sintió que se conectaba sólidamente y vio cómo Muscular se estrellaba contra la montaña, pero la inquietud se apoderó de su corazón. Con su postura de lucha todavía claramente en su lugar, Izuku dio un paso atrás y observó cómo Kota hacía lo mismo mientras esperaban que se despejara el polvo del cráter que había hecho Izuku, el rubio Harto salió aparentemente sin preocupaciones mientras movía el cuello de izquierda a de derecha y lo rompía antes de meter la mano en los bolsillos. Tenía razón. Eres divertido. Diviérteme más. Este es mi ojo emocionado. Vive a la altura y mantente vivo todo el tiempo que puedas. Dale alegría a mi existencia. Ah. ah. Izuku vio a Muscular cambiar su ojo izquierdo de anteojos por otro en su bolsillo que parecía expresar más, tal como había dicho Muscular. En ese breve momento, Izuku notó el comienzo de un hematoma en el brazo izquierdo de Muscular. Incluso en ese corto periodo de tiempo, parece que logró levantar la guardia y bloquear mi ataque, pero lo lastimé. No me importa que sea solo un moretón apenas visible, muestra que puedo alcanzarlo. Izuku detuvo sus pensamientos cuando Muscular cargó hacia adelante. Esquivó otro puñetazo que le lanzaron, este más rápido, pero no menos poderoso. Se lanzaron algunos golpes más que Izuku logró esquivar o desviar mientras calibraba a su oponente. Sin nada que perder, Izuku se enfrentó al siguiente golpe con uno de los suyos. Solo sintió un ligero hormigueo en el brazo mientras observaba cómo el brazo de muscular se apartaba del suyo y la sangre en sus nudillos ligeramente agrietados. Ah, eres divertido. Ah, se suponía que debía preguntarte algo. Siento que lo hice, es por eso que les dije a los demás que no era bueno para recopilar información. Sin embargo, ¿a quién le importa, sus reglas o moral o lo que sea? Yo podría no me importa nada de eso, pero ese tipo Stein tenía razón. Eres digno. Izuku sintió un escalofrío en la espalda ante esas palabras. Continuó observando a Muscular mientras examinaba su puño. No es mucho, pero la diferencia está ahí definitivamente eres más rápido que yo por una cantidad decente pero tu fuerza solo está por encima de mí por un margen muy pequeño puedes manejar mi base ahora sobrevive más y entrétenme mientras muscular gritaba sus palabras izuku no pudo evitar encontrar interés en el hombre incluso si era morboso mientras gruesos tendones de fibras musculares salían disparados de su cuerpo y envolvían a muscular Ah, ahora entiendo de dónde viene su nombre. Ese fue el único pensamiento que Izuku pudo procesar antes de que el gigante de un hombre estuviera frente a él con una velocidad en un nivel completamente diferente. Izuku actuó por instinto cuando saltó hacia atrás lo mejor que pudo y cruzó los brazos para protegerse del golpe dirigido a él. En un nivel inconsciente que no podía seguir, sus instintos actuaron por él y elevaron su poder hasta el límite absoluto que podía manejar sin ramificaciones serias. Mientras el cuerpo de Izuku corría con el 25% de One for All, tomó el ataque de muscular directamente en su guardia. Incluso con el salto hacia atrás para crear distancia, Izuku sintió que el golpe lo golpeó como un camión cuando se estrelló contra la montaña con mucha fuerza. A su alrededor sintió y escuchó el sonido de la montaña y la tierra derrumbándose a su alrededor por el poder detrás del golpe de muscular. No duele tanto como esperaba. Izuku respiró hondo por la gran cantidad de adrenalina que corría por sus venas, pero no estaba sin aliento. Rápidamente analizó y diagnosticó todo lo que pudo de la mirada. Nada está roto, mi brazo izquierdo me duele muchísimo y estoy seguro de que tendré un buen moretón más tarde, pero aún puedo moverlo. Unos cuantos tiempos rápidos de sus músculos le dijeron a Izuku que estaba justo en sus límites, y que sin duda sentiría las consecuencias más tarde. Sin embargo, él no estaba más allá de ellos. Todavía podía moverse y, lo que era más importante, aún podía luchar. Oh, "Oh, todavía vivo. Realmente eres digno." Izuku ignoró las burlas de Muscular, si se les podía llamar así, y se concentró en las palabras y enseñanzas de Mirko. Sabía en el fondo que este sería su último desafío y prueba, nada antes podría compararse con lo que enfrentaba ahora. "Deja todo lo demás a un lado y concéntrate en los detalles. Lucha con fiereza, no le des tiempo para pensar." Lo más importante, no se rompa. Todavía hay otras personas a las que puedo contactar. En esta situación particular, Black Whip no está en un nivel en el que me sienta cómodo usando donde sería útil. Tan ridículo como es, necesito superar su fuerza bruta con una fuerza más poderosa. Los ojos de Izuku parecían brillar y resonar con la energía que se arqueaba a su alrededor mientras avanzaba. Fue leve desde el aumento de poder y velocidad de muscular a partir de su activación de Kirk, pero Izuku fue una vez más más rápido que él. No muy diferente de Gran Torino, era casi como una pelota de Pachinko mientras rebotaba, siempre manteniéndose en el margen más estrecho por delante de los ataques de muscular. Kota se vio obligado a retirarse más lejos de los dos huracanes del desastre. Sin embargo, como muscular estaba completamente concentrado en Izuku, no tenía necesidad de preocuparse por nada más que por su propia seguridad. Izuku usó los breves espacios creados a partir de su mayor velocidad para analizar todo y contraatacar donde pudo. Su fatiga comenzaba a acumularse, pero la empujó hacia abajo y se concentró en nada más que en sus instintos y en la pelea frente a él. Con su peculiaridad atravesándolo constantemente al 25%, incluso si no se dio cuenta. Todo el cuerpo de Izuku estaba a punto de desgarrarse. Él mismo no podía verlo, pero las sombras de los ocho usuarios anteriores lo seguían a sus espaldas como entidades guardianas. Izuku era quien tenía el control de su cuerpo, no había duda de eso, pero los vestigios se aseguraron de que se mantuviera exactamente en el 25%, ni un poco más alto o más bajo. Los ojos de Izuku siguieron todo y captaron cada detalle, a pesar de no darse cuenta de que las cosas le parecían más lentas, ya que su Kirk aceleró todos sus sentidos. Con esos ojos calculadores suyos, notó el único verdadero punto débil de muscular. En un breve momento que esquivó un golpe y sintió que la presión del viento azotaba su cabello, Izuku bajó los ojos y confirmó lo que había visto. Él usa su kirk en todo su cuerpo, pero enfocó su poder principalmente en su mitad superior para aumentar su fuerza destructiva pura. Sus piernas ciertamente se fortalecen y su velocidad mejora, pero casi ningún exceso de músculo cubre sus piernas. Ese es su punto débil, ahora solo necesito apuntarlo. Y Zuko formó su plan y esquivó otro golpe por un cabello mientras derrumbaba el suelo debajo de donde había estado hace un parpadeo. Retrocedió unos metros y siguió esquivando mientras observaba y esperaba el momento que necesitaba. Una vez que Muscular se retiró de su última falla en agitación y retrocedió, Izuku actuó con un ataque masivo. Cargó contra la guardia de Muscular y usó toda su fuerza para desviar el golpe. Izuku luego usó ese impulso para agarrar el brazo de Muscular y usarlo como punto de pivote. Izuku levantó su cuerpo y golpeó su pierna izquierda hacia abajo con toda la fuerza y la técnica que Mirko le había enseñado. Sintió que su patada se conectaba sólidamente con el tobillo derecho de Muscular y escuchó el crujido enfermizo de los huesos del hombre rompiéndose bajo su pie. No se preocupó y empujó sus sentimientos hacia abajo mientras giraba y movía su otra pierna. Su patada aterrizó perfectamente horizontal en la rodilla izquierda de Muscular, e Izuku escuchó otro crujido profundo cuando Muscular se hundió y soltó un grito gutural de dolor. Incluso si aumentas tus habilidades físicas y todas las demás habilidades ofensivas y defensivas. Tu habilidad no te cura. Puede recibir daño como cualquier otra persona. Lisiado para contenerlo, todo lo que queda es terminar esto. Los músculos de su cuello son casi los más densos que puedo ver, puede soportarlo, pero esto lo terminará. Izuku saltó hacia atrás y se alejó del hombre que aullaba. En una imitación perfecta, tal como le habían enseñado, Izuku salió disparado al aire y giró varias veces para ganar impulso. Una vez que tuvo suficiente velocidad y fuerza, condujo su pierna hacia abajo en una patada de hacha mirando hacia el frente. Izuku apuntó con su pierna y la hizo estrellarse en ángulo directamente contra el cuello de muscular en la unión entre el cuello y el hombro se mezclaron en uno. Arco lunar. Izuku sabía que no necesitaba hacerlo, pero gritó el movimiento de su maestro con orgullo y todo lo que tenía. Su ataque conectó, y Muscular resistió todo lo que pudo antes de caer en los diversos dolores que lo aquejaban y perder el conocimiento. La fuerza del ataque de Izuku continuó y golpeó el cuerpo inconsciente de Muscular contra la ladera de la montaña y lo incrustó ligeramente en su superficie. Detrás de Izuku y a una distancia considerable, Kota soltó más lágrimas, pero a diferencia de las anteriores, eran de pura alegría al recordar las palabras de su tía. Continuó llorando antes de cargar hacia adelante sin miedo y abrazó a Izuku por detrás mientras se aferraba a su cintura. Finalmente lo encontré, tía, mi héroe. Después de todo este tiempo, por fin lo entiendo. Seré como ellos, y él, un gran héroe. Alguien que se necesita incluso cuando no se quiere Kota continuó liberando todas sus frustraciones reprimidas mientras sostenía a Izuku por todo lo que valía. El propio Izuku sintió que cada músculo y nervio de todo su cuerpo se tensaba y pulsaba. Pensó en desconectar su energía, pero sabía que no podía. En el momento en que lo soltara, todo chocaría contra él a la vez y se quemaría. Todavía había más por hacer, incluso si hubiera querido detener el flujo de energía, lo que sucedió a continuación le dijo que no podía. Todavía no, él se siente cerca, el mundo a su alrededor se volvió negro brevemente e Izuku sintió que la imagen familiar y la voz del primer usuario se asentaron en él. Ambos a la vez sintió una oleada diferente a cualquier otra pasar a través de él que pareció adormecer sus sentidos y dolor, pero también sintió un escalofrío en su columna que amenazaba con congelarlo completamente. Una palabra, él, pero la forma en que se pronunció le dijo a Izuku cuán grave sabía que era. Kota, ¿puedes moverte? Una vez hecha su pregunta, Izuku recibió un ligero empujón del niño cuando lo soltó y le sonrió con toda la alegría que debería tener un niño de su edad. Izuku le devolvió la sonrisa y colocó a Kota sobre su espalda, donde el niño envolvió sus brazos alrededor del cuello de Izuku antes de que ambos despegaran y se dirigieran al bosque. Izuku sintió un ligero hormigueo en la parte posterior de su cuello, pero no le molestó y lo hizo pasar como una punzada de dolor y el peso de cota acomodándose. Si hubiera mirado hacia atrás, habría captado la vista del cuerpo de Muscular desapareciendo en un vacío negro y púrpura que circulaba con energía. Como no lo había hecho, Izuku miró hacia adelante y cargó mientras Muscular desaparecía de su hendidura en la montaña sin hacer ruido. Izuku había logrado derrotar a su enemigo, y el hombre no había dicho nada, pero todo lo que logró entender fue que la liga estaba reuniendo información para algún propósito desconocido. Eso lo desconcertó, pero dejó de lado el pensamiento y continuó a través del bosque de regreso hacia sus maestros y el campamento principal. Escuchó varios ruidos débiles en la distancia lejos de él, pero sabía que Kota tenía prioridad primero. En el camino no se encontró con ningún otro estudiante en los pocos minutos que le tomó regresar al campamento con Kota en la mano. El joven rápidamente corrió hacia Mandalay mientras Izuku miraba el claro y notaba que la mayoría de los villanos anteriores se habían ido. También notó que tanto Vlad como Aizawa no se encontraban por ninguna parte, ni tampoco Mirko. Mandalay le transmitió la situación mientras se preocupaba rápidamente por Kota mientras vigilaba el campamento. Ella actuaba como la supervisora principal de la entrada principal del campamento. Vlad está adentro vigilando a los otros estudiantes que lograron regresar. Tiger también está allí vigilando a Raptor y Pixiebot junto con cualquier otra persona herida. Ya hemos pedido refuerzos y médicos. Varios estudiantes tienen lo que parece era una forma menor de envenenamiento por gas. Erasereat fue al bosque y Mirko lo siguió para ayudar a los otros estudiantes una vez que el villano que él y Bla derrotaron resultó ser un falso o un clon de algún tipo. Tomó todo y tomó una decisión. Incluso si su mente no estaba de acuerdo, lo cual no era así, a su cuerpo todavía le quedaba lucha y se negaba a detenerse. Gracias, y lo siento. Izuku salió disparado hacia el bosque, ignorando cualquier palabra o grito que viniera detrás de él. Sus pensamientos se centraron en la tarea que aún tenía por delante. Todavía tenía otros estudiantes que salvar y villanos que derrotar. Si pudiera, Izuku también quería encontrar y reunirse con Mirko. Tenía un sentimiento oscuro y hundido que no lo dejaría con respecto a su seguridad mientras se adentraba más en el bosque oscuro. Izuku corría puramente con adrenalina, junto con su cuerpo y la negativa de Kirka Ceder mientras seguía hacia cualquier ruido y buscaba por todos lados. Escuchó una explosión en la distancia seguida de maldiciones e ira. Inmediatamente supo que la voz pertenecía de Bakugo. Por lo que podía escuchar, sonaba descontento por algo, pero estuvo de acuerdo de todos modos. Izuku salió disparado hacia adelante y hacia el claro a una vista que no había esperado. Tokoyami parecía estar en una especie de furia peculiar y aplastó a un villano con facilidad antes de que Katsuki y Shoto pasaran a su lado usando sus peculiaridades. La luz pareció calmar lo que fuera que le había pasado a Tokoyami y el chico Azabache dio las gracias mientras se disculpaba también. Izuku entró rápidamente en la escena y desvió su atención mientras rápidamente se ponía al tanto de todo lo que había sucedido. Desde las sombras, nadie en el claro notó que una figura enmascarada los observaba con interés en sus ojos. Estaba vestido como un bufón o una especie de animador mientras sus ojos vagaban por el claro y aterrizaban en Bakugo y Tokoyami por más tiempo que los demás antes de detenerse en Izuku. Me pregunto si puedo conseguir los tres. El maestro quiere a Izuku si podemos atraparlo, pero estoy seguro de que esos otros dos también lo complacerán. El bufón mostró una sonrisa invisible debajo de su máscara. Mientras lo hacía, Izuku sintió otro hormigueo en la espalda y supo que la noche aún no había terminado. Bueno, gente, ese fue el capítulo 20 de este fanfic. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Si alguien sabe de algún juego para poner de fondo, para los que quieran ayudarme, ahora mismo en pantalla estarán apareciendo las especificaciones de mi PC, tanto como de mi celular, pero igualmente las dejaré en la descripción para que puedan verlas más tranquilamente. Al igual si alguien conoce un grabador de pantalla, le agradecería que lo pusiera en los comentarios. Eso es todo por hoy. Aquí se despide One for All, all for One. Teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.